de comunidad nos visita Marcelino Islas Hernández. Él es cineasta y él es parte de Cine Lead. Y también está con nosotros Úrsula Rojas Weiser del Consulado de México. Y está aquí también para contarnos un poquito de qué es Cine Lead. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, bienvenido al programa y bienvenido a Portland. ¿Cómo sí, estás? Muy, muy bien. ¿Cómo te recibe Portland? Muy, muy bien. Con nieve y me está gustando bastante. Muy bien. Sí, pues lo recibió muy bien. Úrsula, háblanos. Él es parte de Cine Lead. Háblanos un poquito de Cine Lead antes de hablar de su película. Así es. Cine Lead es el festival de cine y literatura hispanoamericana. Se realiza cada 3 años. Este año el festival cumple 20 años y la idea es un poco... pues tener un foro para discutir la relación entre la literatura y el cine, ¿no? Entonces vienen académicos de varios países, son alrededor de 250 académicos que vienen a discutir durante estos 3 días, pues el contenido de las películas que se están presentando también en el marco de la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Portland. Y se presentan asimismo algunas películas fuera de la programación del festival, pero que valen mucho más la pena. Bueno, y tenemos otros países aparte de México que se están presentando. Hay Chile, Argentina, Colombia, España también, ¿no? Son muy buenas películas. Yo estoy muy segura que la gente va a quererlos ver. Bueno, pues y uno de los cineastas invitados aquí es Marcelino. Y Marcelino, tú, la película que vas a presentar se llama Marta. Así es. Bueno, háblanos acerca de Marta. Bueno, Marta es mi tesis de la universidad. Salí de la universidad hace 2 años. Entonces, como proyecto quise hacer un largometraje. Al principio estaban todos medio renuentes a eso. Y al final pues me la jugué y la hicimos y pues nos ha ido muy bien. Digo, estoy ahora en Portland, estuvimos en Venecia, en La Habana, la película se fue a la India. Imagínate, tú eres un ejemplo de perseverancia, porque te dijeron que no, pero tú seguiste y mira, ahora tienes un, como se podría decir, un bebé que está naciendo, ¿no? Y que está muy, muy bueno. Háblanos un poquito de qué se trata Marta. Bueno, Marta es la historia de una mujer de 70 años que ha trabajado toda su vida en una aseguradora como archivera. Entonces, su vida es muy monótona, solo por las mañanas archiva y por las tardes ve novelas con su vecina Sonia, que tiene demencia senil. Un día la llama su jefe y la despide porque ahora su trabajo lo va a hacer una computadora. Entonces ella se da cuenta que está sola, que nunca tuvo razón por vivir y se da cuenta de su realidad y decide suicidarse. Entonces Marta es como toda la historia de ella que va hacia la muerte y que después sorpresivamente la llevará hacia donde el destino quiera, ¿no? Mi película es sobre el destino. Wow, ¿y, sí. ¿Y cómo te inspiraste en esa película? Marta surge de como un homenaje a mi mamá, que digo, mi mamá está viva y todo, pero es un homenaje que le quise hacer y que al final ese fue el objetivo principal de la película, hacerle un homenaje a ella, decirle que las cosas están bien y que el destino de repente te puede jugar cosas muy, muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. Bueno, mira, hay muchos chicos que te están viendo en estos momentos y yo creo que tú para ellos eres una inspiración. ¿Cuál es el consejo que les podrías dar a esos jóvenes que quieren seguir esta carrera? Pues que hagan las cosas que quieran, ¿no? O sea, de repente hacer una película suena como algo muy difícil, pero digo, si tienes ganas y si te juntas de un equipo de amigos y haces las cosas con el corazón, las cosas salen solitas. Bueno, Úrsula, de nuevo al Cine Lead, ¿de qué día va? Se presentará del 24 al 26 de febrero. Se está llevando a cabo en Portland State University, en el edificio Smith Memorial Union. Y bueno, van a estar estos 2 días los académicos reunidos. Por la tarde nos vamos a las proyecciones que se llevarán a cabo en el Museo de Portland, en el Whitsell Auditorium y en los cinemas Broadway, Regal y también... en otras locaciones se puede buscar la página del festival y también más información en la página de Portland State University en la del Departamento de Lenguas Extranjeras. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y esta noche estaremos viendo tu película. Seguro, muchas gracias. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa comercial y ya volvemos.